Initiating system 1. Gente, bueno, bienvenidos un día más. Como podéis ver, pues hoy el tema va de nieve, de esquí, de empezar la temporada 22-23, aunque no la voy a empezar en Valdezcaray. El año pasado tampoco lo hice, el año pasado empecé haciendo travesía en Lunada, mi querida Lunada. Y bueno, ya que no hay nieve, pues hoy pues me he venido al Pirineo, a Formigal. Hacía años que no venía a esquiar en pistas y acabo de ver que ahora para aparcar al lado de taquillas y esto hay que pagar. Viva el clasismo, pero bueno, no pasa nada, pagamos, no pagamos, aparcamos, como venimos con tiempo, vamos a por el forfait, a ver qué hostia nos pegan. Y a pasar un día que espero poder grabar algo si es que estáis viendo este vídeo. Así que nada, acompañadme en un vídeo más y nos vamos para arriba, gente. Gente, estoy en el Telesilla Garmet. Un par de bajaditas por allí. Es el Telesilla que va para el parking de Sarrios, que está atrás. La nieve está bastante buena, lo que pasa es que se estaba metiendo la niebla y he decidido venir para acá, subir para Portalet. He bajado por la pista azul. Está bastante durita, pero bueno, se deja esquiar muy bien. Voy a bajar ahora por la roja, no sé si grabaré algo, y voy a confiar en que a lo largo de la mañana la niebla esta que se está metiendo en altura desaparezca para poder ir hasta Portalet. Pero bueno, yo creo que está viniendo del valle, estoy acorralado ahora mismo, acorralado. Así que nada, vamos a ver si seguimos. ¡Venga, gente!
Vamos a hacer el tramo más durito. Bueno, gente, pues hemos cogido la silla nueva esta que han instalado aquí en la zona de Sarrios, que te transporta desde abajo hasta arriba directamente. Una silla nueva, automática al abrirse, la verdad que bastante bien. Y nada, vamos a ver qué tal está la nieve aquí en la zona de Sarrios. Que parece que está bastante durita, ya me habían avisado que en la zona he hecho una bajadita en Cantal y bueno, estaba aquello duro. Y nada, parece que se va despejando por fin ya, a ver si pega un poco el solito y podemos disfrutar de las pistas. Thank you.
quisiera olvidarme de mis colegas Nelson y Montoya. Vaya día, chavales. Vaya día. Muy buenas. Bueno, reporte del mediodía. Son ya las 2. La nieve ha transformado ya. Ya se están empezando a hacer desde hace un rato bañeras en las pistas azules. Se están empezando a ver también las placas de hielo que estaban por debajo. La nieve está saliendo ya muy dura. Vamos, lo que ocurre a partir del mediodía en cualquier estación de esquí. Y nada, me quedaba aquí, está pegando el sol. He cambiado las gafas a una lente S3, que me da más contraste y me protege más del sol. Y nada, la verdad que estoy súper a gusto en el telesilla este, que es el batallero. Y no, el batallero es el otro, en el que estoy, en el de Portalet. Este creo que es el de Garmet. Y estoy todo el rato pasando de lado a lado y combinando con la otra silla. Pistas azules, rojas, muy cómodas. Y disfrutando de la nieve, evidentemente. Ando un poco escaso de batería y no sé si nos volveremos a ver. Así que seguimos. Bueno, pues ya la última subida del día en la cinta de principiantes, porque si no, no llego al coche. Pensaba haber terminado en un telesilla, pero le está pegando la sombra desde hace un rato y me he quedado en el de Garmet haciendo las últimas bajadas y nada. Vamos a coger un poco de carrerilla ahora y damos por finalizado la jornada. Llevamos ya 6 horitas, dale que te pego. Así que vamos a ver qué tal. Pues esto, colorín colorado, se ha terminado.